The process of seeing paintings or seeing anything else is less spontaneous and natural than we tend to believe. A large part of seeing depends upon habit and convention. All the paintings of the tradition used the convention of perspective, which is unique to European art. Now perspective centers everything on the eye of the beholder. It is like a, a beam from a lighthouse, only instead of light traveling outwards, Appearances travel in, and our tradition of art called those appearances reality. Perspective makes the eye the center of the visible world. But the human eye can only be in one place at a time. It takes its visible world with it as it walks. With the invention of the camera, everything changed. We could see things which were not there in front of us. Appearances could travel across the world it was no longer so easy to think of appearances always traveling regularly to a single center. "i am an eye, a mechanical eye. i, the machine, show your world the way only i can see it. i free myself for today and forever from human immobility. i'm in constant movement. i approach and pull away from objects. i creep under them. i move alongside a running horse's mouth. i fall and rise with the falling and rising bodies. This is I, the machine, maneuvering in the chaotic movements, recording one movement after another in the most complex combinations. Freed from the boundaries of time and space, I coordinate any and all points of the universe wherever I want them to be. My way leads towards the creation of a fresh perception of the world. Thus I explain, in a new way, the world unknown to you. Those words are from a manifesto written in 1923 by Ziga Vertov, the Russian film director. And the images are from a film he made in 1928 called The Man with a Movie Camera. Las imágenes que acabamos de ver pertenecen al primer capítulo de la serie Ways of Seeing, Modos de Ver, que fue emitida por la BBC en 1972. Se trató de una serie de cuatro capítulos de unos 30 minutos de duración, creada, guionizada y presentada por el crítico de arte y escritor John Berger. En este programa, John Berger se propuso analizar cómo nuestros modos de ver afectan a nuestra manera de interpretar la imagen. El éxito de la serie fue tal que no solo recibió diferentes premios, también fue adaptada al registro literario, publicando un libro, Modos de Ver, que se ha convertido en un título indispensable en la teoría del arte y la comunicación visual. En las imágenes que hemos podido ver en este vídeo, John Berger ha resumido a la perfección el papel que ha desarrollado la perspectiva en nuestro modo de ver a lo largo de muchos siglos, pero también ha introducido un cambio interesantísimo y determinante en la cultura visual contemporánea el nacimiento de la fotografía. Hay historiadores que defienden que la fotografía nace con esta foto. Otros dicen que fue esta reproducción de un grabado holandés, la primera fotografía de la historia y otros tantos defienden, sin embargo, que la primera fotografía fue esta. En cualquier caso, las tres son imágenes tomadas por Joseph Nicephore Nibs entre el año 1824 y el 1826. Se trata de imágenes tomadas con el procedimiento fotográfico heliográfico inventado por él. Él obtenía las imágenes hundando betún de judea sobre placas litográficas para inmortalizar sus imágenes velándolas con luz solar tras lo cual las bañaba en aceite de lavanda, un modo fotográfico aún rudimentario que necesitaba exponer la placa litográfica al sol durante muchas horas y que no conseguía que todas sus imágenes fuesen duraderas. Pero fue un gran invento que nos dio las primeras imágenes fotográficas y que sería el que abriría camino a muchos otros posteriores. El siguiente paso lo daría Louis-Jacques Mandé Daguerre, quien en 1835 publicaría sus primeros daguerrotipos. Estos se basaban en el uso de láminas de cobre plateadas y tratadas con vapores de yodo un método que reducía además el tiempo de exposición a 15 o 30 minutos, todo un logro. Así se conseguía una imagen apenas visible que luego se revelaba con vapores calientes de mercurio y se fijaba lavándola con agua caliente y sal. Paralelamente el americano William Henry Fox Talbot había inventado el calotipo, un procedimiento similar en el cual se obtenían fotografías de siluetas por contacto, pero este lo protegió tantísimo con patentes que quien realmente triunfó para el mercado y para la historia fue Daguerre. Con el daguerrotipo, se realizó incluso el primer selfie de la historia. En cualquier caso, aquí se había iniciado un recorrido que hoy en día sigue evolucionando, hasta el punto de que hoy llevamos insertas cámaras en nuestros móviles. Estoy hablando, por supuesto, de la fotografía. La fotografía llega al seno de una sociedad burguesa que, tras el advenimiento de la revolución industrial que se inició a mediados del siglo XVIII en Europa, no paraba de ver cómo iban surgiendo nuevos inventos que ponían a prueba la incredulidad de los ciudadanos. Entre ellos, quizás el más importante fue la llegada del ferrocarril a finales del siglo XVIII, pero no el único. Por eso, no nos debe extrañar que este nuevo sistema de captación y reproducción de imágenes que funcionaba casi por arte de magia fuera también aceptado y se difundiese con rapidez entre la población occidental. Y hay que decir que también ayudó mucho en su extensión la intersección con dos géneros pictóricos tradicionales que ahora tenían una gran demanda en el nuevo medio fotográfico. Por un lado, el retrato. Hasta entonces, la gente encargaba retratos pictóricos, sobre todo en el seno de una sociedad burguesa como la europea, en la que el retrato había servido ya desde tiempo atrás para construir y afianzar la imagen del burgués. Ahora, si querías ser moderno y cosmopolita, solo debías tener un retrato fotográfico, y eso hizo que se produjese muchísima demanda para el nuevo invento. De hecho, el retrato fotográfico supuso la forma artística más adecuada para las necesidades individualistas y para la vanidad autocomplaciente de la nueva burguesía industrial que quería diferenciarse de la burguesía tradicional. Un dato curioso es que el laborioso retrato fotográfico primitivo exigía largas poses, y eso lo hizo tributario de la estética y la retórica de la pintura académica. El segundo género pictórico que dio el salto a la fotografía y ayudó a su popularización fue el paisaje. Las vistas panorámicas de campo y ciudad, las imágenes de edificios y monumentos, fueron las instantáneas más repetidas, pues permitían las largas exposiciones a las que los procesos iniciales les sometían. Vemos la ciudad como protagonista de la nueva imagen, una nueva ciudad en crecimiento y modernización, impulsada por los nuevos procesos de producción capitalista que, por supuesto, también impulsaban el desarrollo de la tecnología fotográfica. En 1888 las cosas se simplificaron aún más, se empezaron a vender cámaras individuales portátiles. En esta imagen vemos el anuncio de la primera cámara portátil de Kodak, en el que observamos lo rudimentario de la cámara, pero también comprobamos que era ya un instrumento portátil y que su uso era sencillo. Gracias a eso, esta cámara democratizó la producción de fotos de consumo privado, que creció como la espuma, por dos elementos, el placer del disparo, de la puesta en escena, de eternizar un instante, pero también el placer recién nacido de contemplar un documento fotográfico. Estos fotógrafos primitivos, puesto que aún no tenían criterios estéticos de carácter fotográfico, pues no habían podido formarlos aún, no tenían aún la mirada educada. Así pues, lo que hicieron fue adoptar como pautas estéticas de expresión aquellas procedentes de la pintura académica que les resultaban familiares. Sus concepciones estéticas tomaron del mundo de la pintura los encuadres, la composición, la iluminación, la pose y este apropiacionismo dio origen a la primera tendencia estética fotográfica, el pictorialismo. Esta tendencia se populariza sobre todo a partir de los años 90 del siglo XIX, y aunque perdurará hasta mediados del siglo XX, es en este final del siglo XIX cuando se produce su mayor apogeo. Pero a pesar de sus puntos de unión iniciales con la pintura, la fotografía poco a poco fue tomando su camino y se van eligiendo otros derroteros para decidir qué fotografiar y cómo hacerlo. En este sentido, esta frase de Susan Sontag cobra toda la relevancia: fotografiar es conferir importancia. Efectivamente, al fotografiar, el fotógrafo concede importancia a una porción de espacio, al realizar el encuadrado, y también a un momento preciso, el del disparo. Esa es la magia de la fotografía, pero ante esta frase de Susan Sontag debemos hacernos una serie de preguntas. Por un lado, ¿aquello que se considera lo suficientemente importante como para ser fotografiado es algo universal? ¿Es siempre universal? Y por otro lado, ¿todo el mundo, o sea, todas las culturas, le confieren una importancia tal como para fotografiar a las mismas cosas? La respuesta es no. Las pautas culturales de cada sociedad definen lo que para ella es importante y que por tanto merece la pena ser fotografiado. Suele ser aquello que les resulta o muy raro o muy familiar. Y lo mismo sucede a nivel individual. Por tanto, hay que tener cuidado con ciertas percepciones sobre la fotografía. Ahora estamos viendo una cita del teórico Roman Gubern que me parece relevante en este punto. Fijaos, concebida tradicionalmente como una duplicación fotoquímica y bidimensional de la percepción visual instantánea y monocular, la fotografía puede ser definida en términos genéricos como una tecnología comunicativa que permite fijar ópticamente un fragmento del universo visual en un tiempo dado para perpetuar bidimensionalmente a través del tiempo y del espacio y procurar a sus destinatarios una experiencia óptica vicarial relativa a aquella escena matricial alejada en el tiempo y acaso en el espacio. Teniendo en cuenta este texto, ¿podríamos decir por tanto que si la foto puede fijar ópticamente un instante y un espacio, la fotografía es igual a la realidad? Del mismo modo que nos sucedió con la perspectiva, la conclusión es que no deberíamos hacer tal afirmación. La fotografía no es un mero calco de la realidad visible, ni siquiera es una duplicación fiel de la percepción humana, pues es bidimensional, modifica la escala del observado, es monofocal, descontextualiza una porción del observado, al encuadrar, varía el color de la realidad y elimina el movimiento. Es cierto que tiene una dimensión histórica, pues muestra lo que aconteció frente al objetivo, pero tampoco podemos olvidar que la foto es realizada por alguien, es la materialización, por tanto, de la opinión del fotógrafo a través de su técnica, de su gusto estético y sobre todo a través de su encuadre. Por todo ello, quizá la cita más conveniente en este caso sea la de Robert Doisneau, la fotografía es un testigo falso.